Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos en una nueva emisión de Especial Cuarentena. Ya se va sumando rapidito el protagonista de hoy, que mientras les voy dando la bienvenida a hablar con nosotros. Así es, se hizo la cuenta para hablar con nosotros. Charlamos con el Beto. Bueno, al Beto no se le ve la pantalla, ya lo vamos a estar corrigiendo. Primero les pregunto a ustedes si a mí me ven bien, si me escuchan bien. Si no tienen problemas para hacerlo, les pido que me hagan así y yo ya me doy cuenta que está todo perfecto. Ahí me está mandando la solicitud nuevamente el Beto. Así que lo vamos a aceptar. Como les decía, nueva cuenta, se acaba de crear el Instagram especialmente para dialogar con nosotros. Así que lo vamos a exprimir al máximo para tratar de que nos cuente un poco todas sus vivencias. ¿Cómo andás, Beto? Buenas noches. Gastón te saluda. Hola, Gastón. ¿Cómo te va? Bien, bien, acá, en cuarentena. Escuchame, te armaste el Instagram especialmente para dialogar con nosotros. Eso ya te digo que lo valoro mucho, ¿eh? Te agradezco. A pedido tuyo lo armé. Va, me lo armó mi hija, la verdad. Muy bien, yo. Muy bien. Y le agradecemos al productor Joaquín por insistir. Y lógicamente tenemos mucha ganas de hablar de fútbol con vos, que sabemos que es lo que más te gusta en la vida, a nosotros también, haciendo un poquito también el foco en Quilmes, porque tuviste pasos como jugador, yo lógicamente no te vi, y como técnico sí. Pero bueno, primero quiero arrancar por lo que estás haciendo ahora, porque ya no estás más en Almirante Brown hace varios años como técnico, pero seguís ligado a la profesión. Contanos un poco en qué te tiene el día a día. Sí, hace un año y medio, bueno, dejé de dirigir en Almirante Brown. Tuve ahora algunos ofrecimientos, pero la verdad que no tenía mucho interés ni ganas. Estoy trabajando en la escuela de entrenadores Nicolás Avellaneda, del cual el director, un ex jugador de Quilmes también, se llama Juan Carlos Merlo, que salió campeón en el 70, en el año en primera, el 78. Y bueno, además estoy integrando una lista para las próximas elecciones en el sindicato de técnicos, que está encabezada por Palito Grandoni, se llama TUA, que es Técnicos Unidos Argentinos, y bueno, estamos dando muchas charlas, muchas disertaciones, mucha gente importante y bueno, muchos entrenadores que se nos están sumando para ver si podemos cambiar esta realidad de la asociación de técnicos, que hoy la verdad deja bastante que desear, por lo menos para los entrenadores del ascenso, de divisiones inferiores y de entrenadores del interior. Así que, bueno, me agradezco que me deje aprovechar la oportunidad para decirle a todos los muchachos que bueno, que vamos a estar peleando en las elecciones por el bienestar de los que menos tienen, sobre todo. Excelente. Ya vamos a estar repasando esa faceta mientras le damos la bienvenida a todos los que se suman, entre ellos el profe Gaby Bistolfi, que es un amigo en común que tenemos. Yo lo conozco también y ya nos ha contado algunas anécdotas que iremos repasando. Él arrancó conmigo en Quilmes. Exactamente, exactamente. Yo lo conocí tiempo después, pero a vos te conocí, Beto, en aquel 2009, 2008-2009, sí. cuando hice mi fiesta de cumpleaños de 13 años y fui a un entrenamiento a entrenar con los jugadores. No sé si te acordás porque es algo muy particular. La verdad que no me acuerdo. Vos seguramente, para vos era imborrable eso. Sí, 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 pero lo recibiste muy bien, por eso lo quiero destacar. Quiero que hagas memoria y que me cuentes cómo fue un poco tu infancia. Estaba viendo por allí que te probaste en Vélez.
pero que no quisiste saber nada porque te hicieron esperar mucho tiempo. Sí, sí. Sí, yo jugaba en un club acá en mi barrio de Villa Devoto que se llamaba Villaluro Norte. Y ahí los jugadores iban a Vélez, la mayoría, porque está a unas 15 cuadras más o menos de la cancha de Vélez. Y bueno, a partir de ahí, bueno, me llevaron a probar, a ver una prueba que había. Antes las pruebas eran de 200, 300 minutos. Sí. Y bueno, estuvieron como 40, 45 minutos esperando, quedaban 15 minutos. El técnico era don Vittorio Spinetto, que fue el técnico que después me hizo debutar en primera, que estaba haciendo la prueba. Y bueno, cuando entré, te imaginas, agarré la pelota y la tuve los 15 minutos yo, no se la pasaba a nadie. No se la pasaba a nadie. Cuando terminó el entrenamiento, me llamó don Vittorio y me dijo, tenés que venir con tu papá, mañana que te vamos a fichar, que yo. Y yo le dije que no, que yo había ido ahí a jugar y que no había ido a esperar. Entonces, que no iba a ir más. Y a partir de ahí, bueno, un entrenador también de Baby Fútbol me llevó a Chacarita Junior y ahí hice todas las inferiores. No hice mucho porque ya con la edad de sexta, Coco Basile me subió a entrenar en primera división, pero sí tuve la suerte de salir campeón en séptima y en sexta, esa división de Chacarita, que era una división muy buena, era primera A. Y bueno, competimos con Boca, con River, con Vélez, con Argentino. Y tuvimos la suerte, no, tuvimos la suerte de ganar el campeonato de séptima y de sexta. Lo que era todo una proeza para Chacarita, que era un club chico en primera división. Sí, es verdad que era bastante quilombero de chico, que fuiste en cancha muy de pibe. Sí, sí, sí. Era bastante bravo. Era muy rebelde. No, eso fue una vez que mis papás estaban separados. Entonces mi papá trabajaba todo el día y yo me iba a un boliche, donde íbamos un montón de muchachos amigos. Pero yo era menor, yo tenía 15, 16. Y bueno, antes la policía, cuando te agarraba menor, te llevaban preso. Después de las 10 de la noche. Sí. Bueno, me agarraron a las 12 de la noche ahí en un bolichito, acá cerca de la estación de voto, y bueno, me llevaron preso. Mi viejo estaba podrido. Y cuando lo llamaron, le dijeron, bueno, dejarlo ahí, que así se cubre. Bueno, me quedé ahí, me largaron a las 8 de la noche el otro día, y me volví al boliche otra vez. ¿Volviste al boliche? Sí, cayó la policía el otro día cuando me vieron, me dijeron, dejalo acá, total. A este no lo cura nadie. Después, bueno, tuve la suerte de conocer a mi mujer y bueno, ya empecé a cambiar un poquito. A los 18, nos casamos, tuvimos a Marcelo y bueno, a partir de ahí, bueno, una vida de casado de 43, vamos a cumplir 44 años casados. Excelente. Y en Chacarita jugás mucho con el Coco Basile, ¿no? Como técnico. En Chacarita me subió a la primera el Coco Basile como entrenador. Sí, él fue el que me subió, tenía 16, 17 años. Y bueno, me subió a primera y después el técnico que me hizo debutar fue don Vittorio Spinetto, al año, creo que tenía 18, estaba por cumplir 18, una cosa así. Y me hizo debutar en primera un partido contra Rosario Central. Me acuerdo que faltando 15 minutos. Bueno, como yo iba a la cancha, siempre iba a la tribuna y todo, empezó toda la tribuna a cantar, Spinetto, ¿cómo no pone al Beto? Y el viejo me miró y me dijo, ¿te anima a entrar? Ya te pedía, ya se venía hablando de vos. Que me conocí, porque yo iba a la tribuna, hacía quilombo también ahí. Era un desastre. Y bueno, me miró, bueno, antes que esto te tengo que contar, que había jugado. El viernes me quería ver don Vittorio, entonces me hace jugar con River. El Chino Cobrane, que falleció pobrecito, un gran jugador, un 8, un crack, que no sé si no fue en Quilmes. Habría que averiguar. Me marcaba, como éramos amigos, le digo, Chino, no me marqué, le digo que jugaba de 8 y yo de 10, que me está mirando el técnico la primera. Bueno, me dejó jugar libre, hice 2 goles a River, y el sábado jugábamos una semifinal
de cuarta, de quinta o de cuarta. Entonces el técnico, yo tuve todas las inferiores, me pide para que vaya a jugar esa semifinal. Gonzalo Lorenzo, en cancha de Almagro. Bueno, jugamos, íbamos ganando 2-0 y la verdad es que estaba jugando bien. Y faltando 20 minutos me dice, salí. Y yo enojado. No, ¿por qué me saca, Eduardo? ¿Qué? Me dice, salí que te llamaron que tenés que ir a concentrar porque mañana vas a salir en el banco de primera. O sea, yo había jugado un partido entero el viernes, había jugado 70 minutos el sábado y el domingo fui al banco de primera y faltando 15 minutos. Don Vittorio me pregunta si quería entrar y le dije sí, si no, ¿para qué voy a estar? Bueno, la cosa es que cuando empecé a calentar se me endurecieron las piernas que parecía que no iba a poder correr de los nervios. Y bueno, entré la primera jugada, no me olvido más, porque recibí, me ponía como un wing izquierdo, como un volante por izquierda, pero había un volante por izquierda que era el Loco Salinas. Yo entré en un lugar del Pato Ferrero, del hermano del Pupi. Y bueno, jugaba Roque Abayay, Salinas, Hugo Pena, Carlito Sisquia, un equipazo. Y bueno, la primera jugada recibo casi sobre la línea del lado izquierdo y viene Van Twin, que era un central de Rosario Central, que fue un gran jugador, y piso la pelota y cuando viene, ellos... Cuando uno te venía a marcar como último hombre, achicaba toda la línea defensiva. Y piso la pelota y le tiro un caño, pasa limpio el caño, giro, y habían achicado todos los defensores y empiezo a correr para el arco de central donde estaba Carnevale. Y ahí tiro el centro atrás y entra Roque Valle y mete el gol. Y bueno, el otro día, te imaginas, todos los diarios hablaban de la jugada esa. Y ahí es donde por primera vez... Ahí estamos de vuelta. Todavía perdido. Perfecto. Bueno, así fue mi debut en primera. Y a partir de ahí, bueno, jugué un tiempo en Chacarita. A ver si podemos recuperar. Ahí está. Ahí. Hola. Ahí te tengo de vuelta. Le pido a la gente si que me diga si es un problema mío o si te están viendo a vos bien, si se me tilda a mí. Así hacemos algo. La verdad, yo no veo a la gente que me diga. Se congela la imagen tuya, se me congela a veces. Ahora estoy bien, ahora estamos hablando bien. Bueno, lo que te contaba, ese fue mi debut en primera división. A partir de ahí, después quedo libre en Chacarita por falta de pago. Porque también, otra cosa, yo era menor de edad y me llaman para firmar contrato, entonces me dice que tiene que venir mi papá. Y yo le dije que viniera a jugar mi papá si iba a firmar el contrato. No me podían hacer entender que tenía que firmar mi papá porque yo era menor. Pero bueno, a partir de ahí... Claro. Bueno, me llevó después Banfield. Fue en Banfield un año, después en Sudamérica. Volví de Sudamérica de Uruguay, que me llevó Perfumo, que era el entrenador, con Eduardo Pérez, mi técnico de inferiores. Después de Sudamérica de Uruguay, volví y ya no tenía mucha ganas de jugar. Me llama un amigo para ir al Porvenir, año 83. Sí, 83, jugó. Voy a préstamo aquí en Mar del Plata, un torneo de primera, de nacional, y cuando vuelvo al Porvenir juego 84, 83, 84, y en el 85 me compra Quilmes. Ahí es donde aparezco sí, yo a jugar en Quilmes. Según lo que leí, jugás un partido en el Porvenir contra Quilmes, la rompés toda, y a la semana siguiente ya estás en Quilmes, claro. ¿No? Sí, ese año me viene a comprar, antes de empezar el torneo, me viene a comprar Independiente, Racing y Gimnasia de Grima La Plata.
Y bueno, el presidente no me quiso vender. Y bueno, después cuando fui a arreglar contrato, tampoco me querían pagar lo que... Nada, va. No ganábamos nada, la verdad es esa. Y bueno, ¿Cuánto se vamos, ganaba? vamos ¿Cuánto se ganaba? Sí. ¿Cómo te puede? En el porvenir nada, no alcanzaba para nada. Nosotros, de todos modos, yo toda la vida trabajé además de jugar. Yo siempre tuve algo alternativo. E inclusive a mí cuando me compra Quilmes, yo tengo la posibilidad de comprar un negocio, que bueno, por suerte fue un negocio bueno, que me fue muy bien, y bueno, alternaba eso, entrenaba a la mañana y a la tarde estaba en el negocio. Por la mañana iba mi mamá y un empleado, y yo a la tarde estaba con ellos trabajando hasta la noche. O sea que era todo el día, salíamos a las 7 de la mañana porque teníamos que ir por el acceso, no había, no estaba la autopista. Teníamos que ir por el acceso, salíamos a las 7 de la mañana, llegábamos a Quilmes a eso de las 8 y cuarto, 8 y media, entrenábamos a las 9, volvíamos a, llegaría acá a mi casa a las 1 y media, y bueno, y ya de ahí me iba, era una librería lo que habíamos comprado, me iba a parar de librería hasta las 8 o 9 de la noche, así que claro. Fueron 10, mientras tuve el negocio siempre fue así, fue muchos años de ver poquito a mis hijos, pero bueno, eso también me dio, me da hoy la tranquilidad de poder tener una adultez, digamos, no voy a decir si vejez, una adultez tranquila, ¿no? Tranquila. Por ahí, si hubiera jugado hoy en día, quizás no hubiera necesitado laburar tanto, porque con la capacidad que tenías y con lo que se gana hoy en día, ¿no? Sí, sí, es probable. Nosotros ganábamos lo justo y necesario. Nosotros, en realidad, jugábamos porque nos gustaba el juego, disfrutábamos del juego. Yo, la verdad, por ahí, después que compré el negocio, ganaba en un día en el negocio lo que por ahí ganaba por mes en Quilmes. Ah, ¿sí? O en 4 días lo que por ahí ganaba por mes. Sí, pero si yo no jugaba bien el sábado, estaba toda la semana amargado por más plata que claro. Ganara después en el negocio. Nosotros jugábamos porque sentíamos el juego, disfrutábamos el juego y sentíamos también, enseguida tomamos empatía con el club y con la gente del club. Yo estoy muy agradecido a Quilmes, yo quiero mucho a ese club, porque me dio la posibilidad de un crecimiento muy grande. Yo me acuerdo que llegué con un Fiat 133 color mostaza, que le decíamos el tarrito de Sabora, a Quilmes, y me fui con un 505 de Quilmes. ¿Llegaste tarde el primer día? Porque no te más, sí. Sí, sí, el día que el primer día. A mí me compra Quilmes y yo tengo que ir a entrenar un miércoles a la tarde. Salgo con el tarrito de mostaza y bueno, había que, era como 2 horas de viaje con el tarrito, porque era lento. Era como un Fiat 600, pero cuadradito. Y bueno, cuando estaba llegando, no me olvido más, cerca de la plaza, me empiezo a rasquear el auto y me quedo sin nafta. Bueno, agarré un bidón que tenía, empecé a correr hasta la primera estación de servicio, volví, bueno, cuando llegué no me olvido, porque ya habían empezado a hacer fútbol, estaba Huguito García, que me miraba como decía, te falta el primer, llega tarde el primer día. Y bueno, bajé el auto y entré, estaba la Tana también ahí en la cocina, me miraban todos, parecía un mecánico, estaba todo sucio, todo transpirado. Bueno, entré, me cambié, y bueno, cuando me cambié corriendo y cuando entré a la cancha, había como 40, 45 personas y todos me empezaron a aplaudir por el partido que había hecho el último fin de semana, el fin de semana anterior, cuando para el porvenir, bueno. A partir de ahí, bueno, Quilmes entró en mi corazón. Después tuvimos un equipo extraordinario. Creo que fue el mejor equipo que yo jugué de Quilmes, que no fue el que salió campeón, sino donde jugaba, me acuerdo que jugaba el negro, bueno, el gato Añelo, después jugaba Kuchen, Torales,
El negro, ¿cómo se llamaba? No, ahí. Va. Algún memorioso. Y después jugaba Marcelo Firpo de 8, de 5, Ortega de 8. Hola, ahí se va, se va. Sí. ¿Qué hago, sí, Marcelo? Te escucho. Ahí está. Tenemos un poco de ahí volvió. No pasa nada. Me acuerdo. Marcelo Firpo, Ortega o Frediani y yo, y después jugaba el Loco Bailié, el Loco Andreucci y bueno, Lucho Martínez, que para mí fue el mejor jugador con el que yo jugué, el mejor jugador que tuve al lado. Bueno, Lucho es extraordinario. De todo, cómo entendía de el juego, carrera, el mejor cómo, jugador. Y aparte. Sí, para mí Lucho fue el mejor, el que más me entendió, además el más solidario. Yo llegué a Quilmes y el primer partido, yo iba a jugar con la 11, y obviamente, porque ahí era de él, era el dueño, era el ídolo de Quilmes en ese momento. Y bueno, y Hugo García, cuando iba a dar la camiseta, en la charla, nos miraba a los dos, y yo, que obviamente venía el porvenir, no iba a tener ningún. Me iba a peinar y Lucho me miró y me dijo: vos jugás con la, oh, gordo, vos jugás con la 10, ¿no? Siempre, por ahí, sí. Bueno, agarrate la 10 que yo me agarro la 11. Es un gesto que la verdad no me voy a olvidar nunca y que bueno, y que lo amo a Lucho porque además de lo que te decía como jugador, como persona es no extraordinario, tres veces extraordinario. Mirá vos, ¿tenés alguna camiseta de esa época o no se guardaba? Tengo la camiseta. Sí, yo tengo la camiseta, pero no sé por dónde la tengo, porque tengo ahí arriba un lío bárbaro que estuve armándome como un museíto, ¿viste? Con los cuadros, las camisetas, en una habitación que tengo yo para, que estoy ambientando para computación, en la planta de arriba, y tengo una camiseta de Pegamax, de ese año que le había regalado yo a Alonso, que era el tesorero, y cuando volví como entrenador, vino un día y en un gesto, la verdad, hermoso, me la dio y me la devolvió. Lo único que cuando la vi dije, no me entra ni en una pierna esa camiseta, porque engordé unos kilitos. Entonces, la camiseta era chiquitita, así, te imaginás. Así que bueno. Acá, antes de seguir, te quiero interrumpir un segundo porque te mando un abrazo grande, JJ Morales, uno que hizo algunos goles en Quilmes con vos. Sí, JJ, un jugador extraordinario, un chico sensacional. Estuve a punto también de llevarlo al Almirante Brown, después se enfrió la situación, pero bueno, también lo quería llevar. Y bueno, un juego bárbaro. Me acuerdo que no era un jugador físicamente muy, muy poderoso. Entonces me acuerdo que fuimos a jugar un amistoso el primer partido con Argentino, creo que era con Argentino Junior, sí. Y uno, no sé, que le pegó una patada, el 3 de Argentino le pegó una patada a Juancito, a Rivales. Sí. Jugaba Juancito y Diego por ese lado. Y le dio una patada bárbara y se le plantó este JJ y no lo podíamos parar porque parecía que era chiquitito, pero era guapo, guapo, guapo. Y se le plantó y se la aguantaba y lo quería pelear. Y yo, no te va. Vamos a ver si lo podemos recuperar al Beto. Está teniendo algunos problemas de conexión, pero estaba viniendo bien la charla, así que seguramente lo vamos a poder recuperar. Se acuerda todo, un amistoso contra Argentinos Juniors, donde JJ casi se toda su etapa como futbolista de Quilmes, 1984, 1985, 1986. Ahí lo vamos a agregar de vuelta al Beto porque la gente quiere escuchar
al Maradona del ascenso, viejo. Al Maradona del ascenso. Estuvimos averiguando un poco, si bien lógicamente no tuvimos la chance de verlo jugar. Nos hablan de jugador exquisito, ese 10 de los que ya no hay. Por eso también le tenemos ganas de preguntarle si hay algún 10 que se parezca a él en la actualidad, si ya no se consigue esos tipos que jueguen parados prácticamente y que te cambien el partido con alguna jugada. Lógicamente a todos se nos viene a la cabeza Juan Román Riquelme y más tirando a Quilmes, un Máquina Jean Pietri, un Miguel Eduardo Caneo, así que le estaremos preguntando qué opina en cuanto a eso. Pero bueno, primero le queremos preguntar y que nos describa con sus palabras si se sintió el Maradona del ascenso, porque forjó toda su carrera ahí, si es uno de los 10 que ya no hay, junto con Rafa Sánchez, por ejemplo, otro lo que se me viene a la cabeza, mientras lo tratamos de agregar de vuelta. Jota, todo verdad, ¿no es anécdota, Jota? Te plantaste, ¿quién era el 3 de argentinos? Cuente, Jota. Un fenómeno, Jota, la verdad. Aparte de ir al frente siempre, una capacidad goleadora impresionante. Me acuerdo que en ese torneo hizo prácticamente 16 goles y el que vino abajo hizo apenas 4. A ver, Beto, si te podemos recuperar. Seguro. Vamos a ver si logramos tener la imagen. Yo ahí ya te estoy escuchando. Ustedes, muchachos y muchachas, por favor, si me ven bien, hagan así, por favor, hagan el pulgar arriba, así yo me doy cuenta que estamos bien. Era un uruguayo que no jugaba mucho. Perfecto, perfecto, Jota. Ahí estamos tratando de restablecer. Aceptame, Beto, aceptame. Perfecto, me ven bien a mí. Eso es lo importante. Así, perfecto, bárbaro. Así podemos agregar al Beto tranquilos y seguimos dialogando. Gracias a todos, muchachos. Gracias a todos los que se siguen sumando. Además de competir contra esta pandemia, competimos contra la señal. Es una cosa de locos. ¿Me escuchás ahí, Beto? Yo te escucho bien, lo que no tengo mi imagen, la tuya la tengo. Sí, falta tu. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho, falta tu imagen. Por ahí se te apagó la cámara. No hay apuro igual. Yo mientras entretengo a la gente, acá está el Gurí García, otro que dirigiste. Uri, tiene menos señal que yo el otro día. Una cosa de loco. Yo ya lo pude solucionar por ahora. El que no está pudiendo es el Beto, pero bueno. Un fenómeno el Uri, JJ, todos los que se van sumando. Tanto jugadores dirigidos por él, que pasaron por el decano del fútbol argentino, como el profe Gaby, que estuvo toda su carrera con el Beto, que ya nos ha contado algunas cosas, y naturalmente todos los hinchas de Quilmes, todos ustedes, los que están todos los días y que tienen ganas de escuchar desde adentro cómo era el vestuario. Uno de esos tipos de bien de fútbol. Cuando hablas de ascenso, hablas del Beto Pascuti, sin dudas. Ahora estoy de vuelta. Sí, ahora te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho bien. Lo que no puedo ver es tu cara. Sin embargo, yo aparezco en la pantalla. ¿Sí, apareces? Esperá, los dos. Preguntémosle a la gente si lo pueden ver al Beto. A ver, que es el protagonista en cuestión. Y en definitiva. Voy a salir y voy a volver, Beto.